El año pasado tuve el placer de entrevistar al doctor Daniel Cardinali. Ese placer me animó a invitarlo y a insistirle en que nos visitara nuevamente, y afortunadamente aceptó. Para quienes no vieron la entrevista de 2017, me permito recomendarles que lo hagan. Lo encuentran o la encuentran en nuestro canal de YouTube. En aquella oportunidad, el tema fue el sueño. El tema que nos convoca hoy tiene puntos en común con el sueño y, por supuesto, con la melatonina. En tanto saludo al doctor Cardinali, le pido a nuestro director que nos permita escuchar una breve síntesis de la trayectoria del profesor. El doctor Cardinali es médico y doctor en ciencias biológicas de la Universidad del Salvador. Es investigador superior del CONICET, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, doctor honoris causa en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y de Salamanca, España, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de España. Usted es autor de dos libros sobre un tema que, por fuera de la academia, no es de tratamiento regular. Uno de esos textos se titula La piedra de la locura y la enfermedad mental, un mito de 30 siglos. Siempre que se habla de enfermedad mental, ¿se está haciendo referencia a la locura, Daniel? Bueno, la enfermedad mental ha sido vista de distintas maneras, ¿no? Es decir, una de ellas históricamente fue y se pensó que era algo que para aquellos hipótesis animistas, que era algo que representaba los dioses que nos castigaban a través de conductas determinadas, sobre todo enfermedades asociadas, por supuesto, a conductas irregulares o la epilepsia. La epilepsia, como mal sagrado, está presente en toda la historia de la medicina. La enfermedad mental hoy se ve mucho más allá que la demencia. De hecho, el término locura no está incorporado en la clasificación internacional de enfermedades psiquiátricas, no existe la locura, sino que existen las distintas manifestaciones de la demencia, en la cual la persona pierde su función cognitiva, y eso se acerca a esa definición o a ese fenómeno llamado locura. Pero está la otra inmensa gama de trastornos mentales, como la depresión, las enfermedades emocionales, que se han constituido y se están constituyendo ya, de acuerdo a los registros de la Organización Mundial de la Salud, en la segunda causa de costo médico y de peso médico para la población. Y más aún, para la cual no tenemos tantos psiquiatras ni psicólogos para tratarlas. Por eso hoy más y más las técnicas a distancia, las técnicas que utilizan métodos masivos para llegar a una realidad que es la realidad que todos vivimos. Vivimos en un mundo loco. Hemos
Nosotros tenemos que tomar conciencia de eso. Hemos mutado nuestro medio ambiente de una manera extraordinaria. No existe el día, no existe la noche, no existe el tiempo, porque el hecho de las comunicaciones instantáneas hacen que el tiempo se haya evaporado. ¿Qué significa que hoy o en este momento son, por ejemplo, las 4 de la mañana en Australia? Si yo me quiero comunicar, me comunico instantáneamente, versus las 4 de la tarde en la Argentina. Es decir, hemos mutado nuestro medio ambiente y eso tiene gran cantidad de consecuencias. En el caso de la salud mental es una de ellas, el estrés permanente, esta sociedad enloquecida en la cual vivimos y estamos pagando por ello. Por el título del libro entiendo que este mito se mantuvo por siglos. ¿Qué lo hizo tan perdurable? Bueno, en realidad el tema de la llamada piedra de la locura es un tema que siempre me interesó. No porque yo trabaje en psiquiatría, mi labor es una labor esencialmente de investigador básico en las áreas de la medicina del sueño. Pero como mi tema fundamental es la melatonina y la melatonina es producida por la glándula pineal, siempre mi interés estuvo en esta pequeña estructura del sistema nervioso central. Quizá vale la pena darse cuenta del hecho de que una pequeña estructura de 200 miligramos no más en el hombre haya atraído tanta atención. Fue la primera estructura descrita por la Escuela de Alejandría, es la primera glándula endocrina descrita por la Escuela de Alejandría en el 300 de nuestra era. ¿Por qué razón? Porque en realidad la estructura cerebral es siempre par. Usted tiene el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, tiene el cerebelo dividido en dos partes. Hay una reciprocidad especular de las dos partes del cerebro, excepto... Con funciones diferentes. Bueno, las funciones, hay una lateralización demostrable, pero simétricamente, desde el punto de vista de la anatomía, están allí. Y, sin embargo, hay dos estructuras, la epífisis o glándula pineal y la hipófisis o glándula hipofisaria de la hipófisis, que son únicas y están ubicadas en la línea media. Justamente le iba a preguntar, ¿cuáles eran las funciones de la glándula pineal? ¿En qué lugar del cerebro se ubican y por qué recibe el nombre de piedra, que hasta resulta gracioso si se quiere? Bueno, en realidad lo de piedra ha recibido dos nombres históricamente. Lo de piedra es una consecuencia de haber de lo que ha pasado con la piedra de la locura, que después vamos a dar la vuelta hasta allí. Pero fíjese que es interesante de por qué esa estructura fue tan notoria desde tanto tiempo atrás. En realidad es tanto en el Oriente como en el Occidente, porque las teorías esotéricas vinculadas con la glándula pineal en, por ejemplo, el budismo tántrico y en las interpretaciones taoístas, etcétera, son muy grandes. Así que no es solo del Occidente. ¿Por qué razón? Porque se buscó siempre la forma de coordinar la derecha con la izquierda. Y para coordinar la derecha con la izquierda, usted no está ni en la derecha ni en la izquierda, está en el centro. Y la otra estructura, hipófisis, siempre tuvo una mala fama. Porque desde los primeros momentos en que se producía la muerte del individuo y se produce la desintegración de el tejido muy muy delgado que está apoyado sobre la nariz del cerebro, se produce un líquido llamado pituita, de ahí pituitaria, que fue considerado algo así como la orina del sistema nervioso central durante mucho tiempo, y la glándula hipófisis la consideró una especie de basurero. No podía estar vinculado a la actividad mental, era un basurero. Hoy sabemos que la glándula hipófisis tiene una trascendencia extraordinaria para la regulación del sistema endocrino, etcétera. No es de ninguna manera un basurero. Pero sigue manteniendo el nombre. Fíjese que se llama glándula pituitaria o hipófisis. La glándula pineal tuvo dos nombres. El primer nombre fue conarium. Conarium, pinia, tiene que ver con pineal. Ese nombre se lo dio Galeno en el siglo IV. Y Galeno fue el gran padre de la medicina. La influencia de Galeno llegó hasta prácticamente nuestra era en sus
interpretaciones y con sus hallazgos, etc. Y esa idea de Pinia o Conarium estuvo presente hasta que por allí, por el siglo XVI-XVII, los anatomistas les agarró una especie de locura sexual con el cerebro. Por ejemplo, los tubérculos mamilares. Mamilares porque parecían dos mamas, entonces el anatomista le puso el nombre mamilar. Los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores también. Uno se llama nalga y el otro testículo, porque como las nalgas y los testículos están... Bueno, dentro de esa locura sexual de los anatomistas, pineal se vinculó con pene. Pero no es el nombre es conarium y el nombre tiene que ver con esto. Ahora, ¿por qué piedra? Lo de piedra tiene una historia antigua en este sentido. La trepanación está presente en los cráneos más antiguos y en un porcentaje muy alto de los cráneos, 10%, depende de los yacimientos arqueológicos. Y esa trepanación no es traumática, porque usted puede saber, por la forma del borde, si ha sido algo que se ha cicatrizado y esa persona murió con ese agujero en la cabeza, o murió a causa del agujero en la cabeza. Esa trepanación no traumática ha sido parte importante del tratamiento de la enfermedad mental. Se pensaba que se abría el cráneo para que los vapores, por ejemplo, estos vapores que producían la epilepsia, se disiparan. Lo interesante es que en un momento determinado, que esto es la otra parte que hay que entender de la historia, la glándula pineal se calcifica. Y fíjese usted que es sorprendente que se calcifique algo en el cerebro. En realidad es una calcificación que ni siquiera es por viejo, es por deposición de calcio en un mecanismo. De hecho, la glándula pineal funciona hasta el fin de nuestra vida y sin embargo está bien calcificada. El calcificarse implica que es una pequeña piedra. Y para los radiólogos de la época en la cual yo estudiaba, ¿no?, para estos imagenólogos de hoy que llegan hasta el detalle máximo con las técnicas de neuroimagen, que ha sido un adelanto extraordinario, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina había dos maneras de ver el cerebro. Con los rayos usted no veía nada excepto la piedrita. Entonces, dependiendo si la piedrita se movía o no, usted sacaba una... Se había desplazado. Hacia un lado, usted sacaba la consecuencia de que había un tumor o algo por el estilo. Y entonces, en ese aspecto, cumplió un papel, en el caso de la época de la pre-neuroimagen, muy importante. Pero en aquella época, también cualquiera que hubiera incursionado dentro del cráneo se hubiera encontrado con esta piedrita. Entonces, llama la atención que repentinamente, alrededor del siglo XVI, con el renacimiento flamenco, las pinturas renacentistas, sobre todo flamencas, aparece la leyenda de la piedra de la locura. ¿Qué es la piedra de la locura? Eso está mostrado, por ejemplo, en el Prado. Hay hermosísimos cuadros. Está el cuadro de la piedra de la locura del Bosco, en el cual el cirujano está sacando una piedra que parece una flor también. Es medio irónico ese cuadro. Pero hay otro cuadro que se llama El cirujano, en el cual lo que está tomando como un verdadero charlatán de feria, porque a mis colegas cirujanos no les gusta mucho esta historia, pero en aquella época los cirujanos y los dentistas eran personajes de feria. Cuando se estableció la medicina como tal, pasaron bastante tiempo antes que los cirujanos tuvieran entrada. Entonces, este cirujano que está mostrado en este cuadro magnífico, se la ve con una cara de sinvergüenza fantástico, especulando con esto de la piedra de la locura. Así que esto de la piedra de la locura a mí me llamó poderosamente la atención. Empecé a buscar qué había alrededor de esta interpretación y ninguna interpretación fuera del análisis pictórico, del movimiento, etcétera, que uno recoge en las fuentes de información normal, hablan de la posibilidad de que exista una piedra realmente, que es la glándula pineal. Por eso es que yo me de alguna manera hablé de la piedra de la locura en este sentido.
El vínculo de la glándula pineal con la enfermedad mental fue desde el primer momento muy, muy estrecho, porque la escuela de Alejandría, como la glándula pineal está en el medio y en el medio de una cavidad que se llaman ventrículos cerebrales, y como uno cuando quiere recordar algo se golpea la cabeza, los ingeniosos filósofos y científicos de aquella época dijeron: la pineal es una válvula, porque yo, si recuerdo algo y me golpeo la cabeza, es que esto permite que, y eso ya se conocía desde, se especulaba desde mucho tiempo atrás, la memoria está en las partes de atrás y pasan a la parte delante, que es la parte consciente. Acá la tenemos en imágenes, ¿no, doctor? Acá está mostrado, esto es bien moderno, acá está mostrado la pineal aquí, y las cavidades, y lo que estaba yo recién diciendo es que esto está ubicado en una cavidad que fue interpretado como una válvula. Ahí no parece una válvula tanto, en realidad. Después, por ejemplo, cuando Galeno irrumpe y tiene una influencia extraordinaria por toda su concepción, etc., él dice: la pineal no es una válvula. Y él atribuye esta función valvular a algo del cerebelo, ¿no? Pero la idea de que la vida consciente estaba en la parte anterior y la memoria en la parte posterior sigue hasta muy, muy cercano a la etapa científica. Y entonces, a lo largo de la Edad Media, se produce, bueno, el colapso del Imperio Romano. Fue salvado, afortunadamente, por el tremendo aporte del Islam, que sirvió para poder, para evitar que se destruyera toda esa fenomenal cultura y ciencia desarrollada por los griegos, de la civilización greco-romana. Eso, lamentablemente, en un mundo en el cual se le ve al Islam como algo primitivo, etcétera, etcétera, no se enfatiza suficientemente. Jamás tendríamos ninguno de los adminículos que estamos usando, el smartphone, etcétera, etcétera, si no hubiera sido por estos filósofos y gobernantes del Islam medieval, que mantuvo todo lo que el Occidente había destruido y prácticamente después vuelve a través de ellos al Occidente. Y aparece sobre todo en los temas de la línea media y de la cuestión de un lado y del otro, aparece muy marcadamente con René Descartes. Descartes es el que más ha llevado hasta sus últimas consecuencias la idea de la pineal como centro del alma. Él no decía que era el sitio del alma, él decía que el alma era algo inmaterial, que estaba en distintos lugares, pero que se expresaba particularmente en la glándula pineal, porque la glándula pineal se movía y permitía que el flujo de espíritu vital fuera para un lado o para otro del cerebro. Y decía: es como la fuente de nuestros reyes. Hablaba de Versalles. En realidad, él le tenía bastante miedo a todo lo que giraba alrededor de la Inquisición y demás, porque las obras de Descartes, él pidió que se publicaran después que se hubiera muerto, por el miedo a lo que había pasado con otros científicos en la época de la Inquisición. Y la idea de vínculo entre la enfermedad mental y la glándula pineal empezó a hacerse cada vez más fuerte, sobre todo porque se dijo: cuanto más calcificada, más loco es el individuo. Y en realidad no fue así, porque todos tenemos nuestra pineal muy calcificada y no somos todos locos. Bueno, esta es un poco la idea de la piedra de la locura. Ahora usted dirá: y bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la cuestión de la función de la glándula pineal hoy? Hoy sabemos que la glándula pineal produce una señal que se llama melatonina. Esta molécula, que fue la que yo he estudiado a lo largo de mi vida, desde 50 años atrás, esta molécula tiene una influencia muy grande en la coordinación del sueño, como hemos hablado en la otra entrevista con usted. Es muy importante como terapéutica y terapia futura como tal. Y bueno, y desde el punto de vista personal, mi historia está ligada allí. Por eso, cuando yo digo la piedra de la locura y acompaño, estoy
de alguna manera incursionando en un área que le voy a decir es bastante escabrosa, ¿no? Porque preguntarle a un científico qué piensa del alma, en general nosotros solemos escabullir el bulto diciendo que son dos órdenes de cuestiones diferentes, pero en el materialismo científico está claro, es inmanente que las funciones mentales superiores son como un epifenómeno que viene desde abajo y que no hay nada parecido a la vida espiritual. Pero en estos últimos años se ha vuelto, acá hay un debate muy interesante que participó un argentino muy importante que es Mario Bunge. Mario Bunge, que todavía vive, tiene como casi 100 años, es un epistemólogo argentino que ha hecho su carrera en Canadá y de una influencia extraordinaria como filósofo de la ciencia. Me causó gracia, perdón, tiene como casi 100 años. No, es que es casi, sí, 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 porque recuerdo un artículo de La Nación de hace 2 años que hablaba los primeros 98 años de Mario Bunge, así que está... Y la realidad es que él tuvo en un momento un enfrentamiento, él es un materialista total, ¿no? La mente es un emergente y el psicoanálisis, las psicoterapias y toda esa historia, es un enemigo acérrimo de todas esas manifestaciones de la psicodinamia. Y tuvo un debate muy importante con una persona muy influyente, John Eccles, que fue un australiano que ganó el premio Nobel. Y ese debate fue alrededor de Eccles, con una posición animista. Él sostenía que había un alma que manejaba el cerebro, y Mario Bunge, que además es un polemista de primera línea, en cada congreso era un espectáculo verlos hablar uno y otro y cómo se ensarzaban en una batalla que en última instancia no tiene solución, le voy a decir. Y fíjese que ha llegado a evolucionar hoy algo que es muy interesante y que es poco percibido por la opinión pública. El segundo de Hawkins, este famoso físico que ha muerto hace unos meses y de tanta influencia y trascendencia, es un inglés, Penrose, que ha elaborado una teoría que tiene que ver con la teoría cuántica y cuestiones que honestamente yo no se las podría explicar porque son complejísimas, pero que en asociación con un muy distinguido anestesista norteamericano los ha llevado a postular que la espiritualidad, la cognición, está en cierta parte de las neuronas que se llaman microtúbulos. ¿Los microtúbulos qué son? A ver, vamos a hacer una pequeña clase alrededor de esto. La neurona tiene un cuerpo y tiene terminales por todos lados. Si usted toma una neurona que inerva un músculo de nuestro pie, es una neurona de 80 centímetros, pero claro, es una neurona. Yo no tengo una idea de 80 centímetros, no parece tanto, pero si yo amplifico el cuerpo de la neurona al tamaño de una pelota de tenis, todo el resto de la neurona se amplifica. Y ya ahí sí que es grande. El punto final queda 2,5 kilómetros de acá donde yo estoy en el cuerpo celular. Y el árbol dendrítico, que es una parte muy importante, ocupa una habitación de 4 metros cúbicos, 4 por 4 por 4. Usted dirá, bueno, esto es un ejercicio interesante de puesta de lo que es una neurona. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Tiene que ver en algo muy importante. Los extremos, tanto del árbol como del axón allá atrás, no producen sustancias, vienen del núcleo, vienen del cuerpo celular. Y lo hacen a través de un muy sofisticado sistema de caños, proteínas que tienen forma de túbulos, por eso se llama microtúbulos, y justamente en los microtúbulos es donde estos dos científicos están poniendo como el sitio de origen de la oscilación que lleva a la conciencia. Y ellos dicen, fíjese que acá no es una lucha del espiritualismo contra el materialismo, acá ellos dicen hay dos posibilidades para esto.
que haya una sea una suma o fenómeno de lo material, de la neurona, o que venga desde afuera y que el alma esté afuera, etcétera, etcétera. Esto ha planteado una cuestión muy interesante que está en el tapete, y fíjese que yo, una de las cosas que se pierde, me parece un poco, en la práctica, bueno, ¿a dónde conduce esto? Conduce a algo que hoy se está utilizando mucho en psiquiatría, que es la estimulación profunda magnética, la utilización de la resonancia nuclear magnética, no para como manera de imagen, sino como manera de estimulación del cerebro. Y con resultados muy interesantes. Y la idea es que esto moviliza a estas, presuntamente, a estos mecanismos de la cognición y del espíritu. El tema, diríamos, interesante de todo esto, y que creo que se lo pierden, es que hoy la neurología, que ha visto que el enfermo de Alzheimer es esto, el enfermo de Parkinson es aquello, el enfermo que tiene la demencia es otra cosa, la demencia de Lewy, en fin, hoy se sabe que todas esas patologías neurodegenerativas tienen que ver con los microtúbulos. Entonces es interesante. Muy interesante. Porque de repente estamos viendo que si nosotros mejoramos toda esta cuestión, tenemos una mejoría terapéutica. Y de vuelta estamos con el tema del alma, ¿no? Porque en definitiva no hemos contestado, ni creo que la contestemos nunca, esta cuestión. Daniel, me quedé en una instancia anterior que despierta mi interés. Porque se han encontrado cráneos trepanados incluso en la era antes de Cristo. ¿Qué propósito se perseguía con esta práctica y hasta cuándo se la utilizó? Creo que tenemos algunas imágenes, le vamos a pedir al director si las pone en pantalla. Los yacimientos más antiguos tienen trepanación, tanto en, por ejemplo, los yacimientos arqueológicos de Sudamérica, en mayor incidencia todavía. Existen, parece mentira, esto ha llegado hasta el siglo XX, y hay grupos de personas... Acá estamos viendo, bueno, ¿no? Este es el cuadro del Bosco, que usted refería. De la extracción de la piedra de la locura. Y si usted mira con detalle, allí está sacando una piedra y una florcita, ¿no? Es como, es algo interesante. Pero es irónico porque está la influencia de la iglesia y el médico mago, que seguramente el Bosco lo que quiere irónicamente es mostrar la superstición y lo eclesiástico al mismo tiempo. Cosa que aparece en muchos de estos. Este es el cuadro justamente del cirujano. Fíjense la cara de sinvergüenza que tiene el cirujano, que está trayéndole, y cuando el cuadro es más completo, y uno lo ve completamente. Este, por ejemplo, señor que está acá abajo a la derecha, está rezando, porque es el que sigue en la lista. En el tratamiento. Y por allí están colgados las piedras que van sacando, etcétera, etcétera. Era cuestión de ferias, ¿no? Y acá hay distintos cuadros de ese tipo. De hecho, Galeno toma toda la trepanación. Galeno fue el médico de gladiadores. Quizá lo extraordinario de una persona muy, muy observadora y muy metódica como fue él, es que además tuvo un trabajo muy directamente vinculado con el trauma, y por eso ha descrito la anatomía extraordinariamente en personas con el abdomen abierto, los nervios, la forma, las lesiones, cómo las lesiones altas producían tal consecuencia, y las lesiones de cráneo. La trepanación era un mecanismo de liberación de la hipertensión endocraniana, ¿no? Y luego se siguió, en este momento... Ahí uno puede recoger, si uno entra en Google lo va a encontrar, personas o sectas de personas que se han hecho por motivos religiosos y de expansión de la mente, autotrepanaciones, ¿no? Incluso hay fotos de estas personas en países europeos, en Estados Unidos. Y en algunas tribus africanas existe todavía la trepanación. Pero de ninguna manera es un mecanismo aceptado como tal hoy el médico trepana, el cirujano trepana para llegar al cerebro. Vamos a hacer un breve corte, doctor. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales.
Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Volvamos a la enfermedad mental y a la locura. ¿La piedra cerebral se asocia con las funciones mentales o está efectivamente vinculada? La verdad que hoy sería muy superficial concluir que la glándula pineal está vinculada con la enfermedad mental. De hecho, ha habido infinidad de demostraciones que la calcificación no tiene nada que ver ni correlaciona con la patología mental, etc. Pero hay algo que sí vincula a la glándula pineal con las enfermedades emocionales y es la actividad de la melatonina. La melatonina es un agente que tiene una actividad antidepresiva, de antidepresivo y ansiolítica como tal. Esto fue reportado muy tempranamente por Aaron Lerner, que fue el descubridor y identificador de la melatonina en el año 1900, fines de los 50, 60, principios de los 60, como un agente que producía sedación. Y de hecho, induce el sueño, la melatonina y el sueño están de la mano, pero además la melatonina es un antidepresivo, tiene actividad antidepresiva y tiene actividad ansiolítica sobre todo. Justamente por el interés en generar moléculas, porque uno de los problemas de la melatonina es que no es patentable, entonces las empresas no pueden invertir o no les resulta redituable invertir las cantidades que necesitan invertir para obtener la aprobación de las agencias de aprobación internacionales como medicamento, porque inmediatamente no está protegido la melatonina. Usted no puede tener una patente de un producto natural. Este es el gran debate ahora con los genes. ¿Los genes son patentables? Sabemos claramente que no lo son. Entonces, lo que usted puede alegar es que para, en el caso de los genes, toda la parafernalia técnica que gira alrededor de los genes, eso sí, pero el gen no es patentable. Con la melatonina es muy simple de... Perdón, Daniel, porque creo que a esta altura hay algo que corresponde que diga. Es muy interesante conocer su trayectoria educativa. Sobre todo o especialmente por la disciplina, que parece haber sido un verdadero eje. ¿En qué momento de esa formación se encontraron la melatonina y usted? Porque después vamos a hablar de la melatonina. Que además sé que ha fundado todos sus estudios en ella, ¿no? Bueno, fue absolutamente casual, como suele pasar con estas cosas, ¿no? Yo tenía 22, 23 años, era estudiante de medicina, y el profesor que tenía de endocrinología, el doctor Amílcar Argüelles,
me permitió ir a trabajar. Él era director del hospital, director de sanidad de la aviación. Y me permitió, y era además director del departamento de endocrinología del Hospital Aeronáutico Central. Entonces, en los veranos, yo estuve 2 veranos allí trabajando con bioquímicos muy avezados que me enseñaron a medir algunas sustancias, no la melatonina sobre todo. En primer lugar no fue la melatonina, porque la melatonina no tenía ningún interés que de estar en un hospital para determinar nada en esa época. Pero lo que sí había interés era en saber si la glándula suprarrenal estaba controlada por los mecanismos normales hipofisarios o por otros. Y ahí apareció esos otros, uno de ellos la glándula pineal. Y eso me quedó a mí muy, muy, porque nosotros, ese trabajo que yo colaboré, que fue mi primer trabajo científico publicado en el Journal Clinical Endocrinology and Metabolism, una revista muy importante, tiene que ver con la discusión de los mecanismos de control de la glándula suprarrenal, y se menciona el hecho de esta hipótesis de la melatonina. Después aparece el momento en el cual estaba yo en ese momento estudiando fisiología, y en el libro de fisiología, por supuesto, estaba recién empezando a nombrarse este tema de la melatonina. Cuando terminé mi formación de la Escuela de Medicina y estaba convencido que quería seguir siendo investigador, tuve la oportunidad de participar en un proyecto que examinaba el rol de la glándula pineal en una especie con apareamiento estacional que era el pato doméstico. Claro, uno dice, ¿qué apareamiento tiene el pato en invierno y en verano? Es lo mismo, ¿sí? Uno mira, ahora ya lo sacaron de Palermo, los patos los han corrido, pero uno los mira igual en verano y en invierno. Pero si uno le mirara los testículos, la diferencia sería muy grande, porque en el verano los testículos llegan a pesar 2-3 gramos, y en el invierno unos pocos miligramos. Ese crecimiento fenomenal era bárbaro para poder estudiar qué mecanismos cerebrales lo controlaban. Y así que en ese proyecto sacamos la glándula pineal, después la reemplazamos con lámparas que iluminaban en forma directa el cráneo en esa zona, porque había idea que la glándula pineal tiene el mismo origen del ojo, por lo tanto que podía tener función fotorreceptora, y de hecho lo tiene hasta en las aves, y eso constituyó mi tesis doctoral. Entonces, a partir de allí nunca más me separé de la melatonina, y claro, la melatonina en ese momento era algo absolutamente, nadie sabía para qué servía, nadie sabía qué rol tenía, salvo el de la pigmentación de la piel, que por otro lado para el hombre no servía, porque la piel de los anfibios, que es donde sí claramente tiene un efecto de pigmentación, es diferente a la piel de los seres humanos. Y lo que sí hubo fue el hecho que yo pude tomar un postdoctorado en uno de los laboratorios líderes de la neurociencia en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, en Estados Unidos, en Cambridge, en Massachusetts, en realidad en Boston. Y allí pude, aprendí muchas cosas que me sirvieron después para, al volver de la Argentina, aplicarlas concretamente con respecto a la melatonina. Y siempre he trabajado alrededor de la melatonina, y cuando la melatonina, y siempre me interesó a mí cómo esto iba para la especie humana, porque de hecho una de las cosas que no se le había prestado atención es que la melatonina, el que la describe Aaron Lerner, la ingiere y se la administra a algunos pacientes. Él era un dermatólogo que buscaba un agente que cambiara el color de la piel en el vitiligo, ¿no? La enfermedad importante de la piel. La melatonina no actúa sobre la piel humana, el color, pero los dormía y los sedaba. Y él mismo la tomó y a él también lo durmió y lo sedó. Entonces de ahí viene todo ese vínculo que después se explota en esta cuestión tan particular. Así que fue mucho de casualidades. Ahora sí, después de haberlo interrumpido irreverentemente, no, por le favor. Pido que si nos da una breve síntesis del camino recorrido por la investigación de la melatonina. Bueno, hay algunas cuestiones que son muy interesantes
La primera de ellas es que la melatonina no es un producto exclusivo de la glándula pineal, está prácticamente en todas las células de nuestro organismo. ¿Ah, cómo? ¿Y no sale a la circulación? No. Y todavía no sabemos por qué. Y en realidad, la melatonina está presente en todas las formas de vida, desde los unicelulares, pasando por las plantas y terminando en los vertebrados superiores. O sea que, mucho antes que el sueño, la melatonina está presente. ¿Por qué? Porque la melatonina es un agente, pocas sustancias tienen semejante protección en la escala biológica. Y como la evolución es muy inteligente, si ha seleccionado algo que está desde el principio hasta el final es porque tiene un sentido. Ese sentido es la citoprotección, es un citoprotector extraordinario. Y esos son... esa es para mí el futuro de la melatonina. Primero porque ya ha sido demostrado, pero hasta el hartazgo experimentalmente, que en el infarto de miocardio, en el infarto cerebral, en las enfermedades neurodegenerativas, usted tiene efectos terapéuticos de la melatonina. Segundo, porque nosotros en nuestro laboratorio hay dos cosas que consideramos que son un poco el éxito del laboratorio. Una de ellas es haber sido el primer grupo que identifica que la melatonina es útil en el deterioro cognitivo, y eso es reconocido hoy en el mundo. Y la otra cuestión es que haber postulado desde muy temprano que la melatonina, y haber sido los primeros en demostrar que la melatonina puede reemplazar a los medicamentos hipnóticos que tienen todos ellos adicción, tolerancia, etcétera. De eso hablamos en la entrevista pasada y no voy a avanzar mucho más allá de esto, sino lo que quiero tomar es a dónde va todo este asunto. Acá hay una realidad, el envejecimiento, que es un planteo y un panorama prácticamente inminente, el envejecimiento masivo de la población. El hecho que nosotros, a mí me causa gracia cuando se discute sobre cuánto puede vivir el hombre. Nosotros estamos planificados como primates para vivir 35 años, porque usted a los 35 años ya ha crecido, tiene descendencia y su descendencia ya avanza y ya no sirve para nada, o sea, somos apenas hojitas de nuestros genes. Hemos ganado mucho en la vida, pero no estamos... El envejecimiento saludable no es el Botox. El envejecimiento saludable es mantener una triada hoy reconocida, que es calidad de sueño, nutrición y ejercicio físico, de manera adecuada. Y ojo con el ejercicio físico, porque aún en la condición óptima, que usted no haya tenido ninguna patología, la función de cada uno de sus órganos y sistemas, se lo puedo decir yo, que estoy en la barrera de los 75, a mi edad ya es el 30% de lo que yo tenía a los 40. Entonces... Hemos tenido una pérdida de rendimiento de un 30%. Es que se pierde 1,5% por año, eso está perfectamente demostrado. Entonces, en ese sentido, hay que advertir a los viejitos, porque hacer jogging puede ser muy interesante, pero ojo, o sea, yo camino por la calle, trato de caminar lo más que puedo, y todo el mundo me pasa ya a esta altura del partido. Es una realidad, es una realidad. Y tratamos de hacerlo lo más derecho posible, ¿no? No, y además derecho, ¿no? Así que, en ese sentido, hay una realidad que sí es preocupante. Las proyecciones para el año 2040 son de 800 millones de personas por arriba de 80 años. Perdón, 400 millones de personas por arriba de 80 años en el mundo. Esas 400, y la proyección de enfermedad de Alzheimer, si no hacemos nada, es de 170 millones de personas para ese mismo segmento etario. No hay ningún sistema de salud que pueda proteger esto. Y la única manera en la que lo podemos proteger es precisamente potenciando aquellos aspectos neuroprotectores que tenemos a nuestro alcance. El omega 3, por ejemplo, es algo evidente que desde el punto de vista nutricional es fundamental
y tiene una fenomenal cantidad de aspectos positivos en el daño oxidativo cerebral. La melatonina pasa lo mismo. Yo antes decía, justamente la razón de por qué hoy las revistas que publican sobre melatonina científicas tienen un impacto muy grande, no es por el aspecto médico todavía no desarrollado sustancialmente de la melatonina, sino por el aspecto citoprotector en, por ejemplo, ciencias agrarias. Cuando usted a la soja la hace mutar para que exprese melatonina, la soja crece 20-30% más. El tomate se hace mucho, o sea, usted puede manipular la alimentación, así como lo hace con la soja, puede manipular o agregar como suplemento a los alimentos justamente melatonina, y este hecho para nosotros es muy importante que se conceptualice, porque la melatonina no tiene atoxicidad. Fíjese usted que está presente, insisto, desde la primera forma de vida hasta la última, y usted puede perfectamente incorporar como un nutracéutico una dieta, así como hay tantas cosas que estamos incorporando a la dieta, que nos sirva para prevenir este drama. Si nosotros no tomamos medidas preventivas para esta realidad de la enfermedad neurodegenerativa, no va a haber sistema de salud que pueda enfocar esto. Y este es el mensaje fundamental. Yo no creo que no lo voy a ver porque lamentablemente hay muchos intereses de toda índole y a veces poco interés también en desarrollar estas cosas. El año pasado, con la gente de alimentación del INTA, hemos presentado un proyecto que lamentablemente no fue aprobado en un organismo internacional, precisamente en este sentido, ¿no? En generar formas de alimentación en la cual incorporen como suplemento dietario a este compuesto. Y usted preguntará, ¿y la toxicidad? La toxicidad no existe. Yo he trabajado 50 años con la melatonina y se le ha dado de la manera más concentrada que se puede imaginar a animales, ¿no? A diferencia de cualquier medicamento, aún los más benignos que conocemos, que tienen lo que se llama dosis letal 50, que es una dosis en la cual mata al receptor, no existe dosis letal 50 con la melatonina. O sea, que estamos en una situación ideal para que sea un componente de nuestros alimentos. Pero para eso se necesita un programa nacional de enfermedades neurodegenerativas, se necesita gente perceptiva que se dé cuenta que muchos de los mecanismos de control de medicamentos que hoy están en el mundo no solamente son ineficaces, sino han dado resultados terribles. Fíjense usted, y así no tiene nada que ver con la melatonina, pero es un buen ejemplo, la epidemia de intoxicación por opioides hoy en Estados Unidos es pavorosa. La gente se muere por intoxicación con opioides. ¿Por qué? Porque hace 10 años la Food and Drug Administration, el mecanismo de contralor, por un acuerdo probablemente espurio con laboratorios, introdujo un opioide que ellos dijeron no tiene actividad adictiva. Y eso ha producido que el dolor comenzara a tratarse, simplemente el dolor, se abandonara el ibuprofeno y otros medicamentos que no producen dependencia, y la gente comenzara a tomar opioides de esta forma. Y hace 2 semanas el Surgeon General, que es como el ministro de Salud, ¿no?, de Estados Unidos, acaba de emitir una especie de, diría, prevención y necesidad que la gente esté ya familiarizada con la ingesta de naloxona, que la naloxona es exclusivamente para la epidemia de opioides. El problema es gravísimo cuando usted, pues, esto muestra un poco lo que pasa con los organismos de control, que verdaderamente necesitan que el ciudadano consciente por un lado tome y perciba esta realidad, por otro lado exija que realmente las cosas se hagan como corresponde. Pero bueno, ese es otro taller. Yo creo que a la larga, con la incorporación de la melatonina a los alimentos,
vamos a tener un efecto extraordinariamente preventivo de la degeneración cerebral. Y entre otras cosas, porque hay otra cuestión, y por qué aparece el sueño, fíjese usted, en estos tres elementos, nutrición, ejercicio físico y sueño, porque en realidad, y como comentaba la otra vez, y que es muy importante entenderlo, el cerebro se baña, así como nosotros nos bañamos en cualquier momento del día, o no nos bañamos, el cerebro se baña siempre en el sueño, y un tipo de sueño lento que es el que la melatonina protege. Y hoy es la información que se ha acumulado sobre la manera en la cual caen marcadores de la neurodegeneración con un sueño adecuado, es extraordinariamente grande y masiva, y hace pensar que estas realidades del sueño, de la nutrición, del ejercicio físico, son parte fundamental de este planteo. Pero después está nuestra sociedad. Y el otro día, creo que se llama, bueno, se me escapó ahora cómo se llama el presidente de Netflix, pero acaba de decir que el enemigo del mercado fundamental para Netflix es el sueño, es el único competidor que claro. tiene el mercado. Y esta es una realidad, ¿eh? Porque Netflix es tan atrapante que incluso la Asociación Americana de Medicina del Sueño ha sacado una especie de decálogo para que usted no se intoxique con Netflix, precisamente porque lo que es suicida es prescindir de un sueño saludable. Para cerrar, tengo dos preguntas. Bueno. Usted elegirá cuál responder. Una, de alguna forma, la viene abordando, que son qué posibilidades prevé hacia futuro en las aplicaciones de la melatonina. Y la otra está vinculada con nuestro anterior encuentro. Claramente usted en aquella ocasión manifestaba el inconveniente de utilizar fármacos para dormir en lugar de la melatonina. Elija usted cuál responder. Prefiero la segunda, porque allí eso empezó en nuestro laboratorio y ya le digo, es una especie de hit que cada vez se consolida más. La utilización de todos los hipnóticos que están en el mercado, sean benzodiazepínicos o drogas de tipo Z, soplicón, soplicona, solpidem, etc., todas ellas están, y eso está en el prospecto y está en los mecanismos de control de las agencias de control, todas producen adicción. Y esa adicción está demostrada de una manera que la gente no es del conocimiento público. El poder adictivo que tienen es equivalente al de la cocaína y tres veces mayor que la marihuana. No estamos hablando de agua destilada, estamos hablando de una flor de adicción. El otro día ha aparecido en el New England Journal of Medicine, que es una revista de mucha importancia y de mucha influencia, algo que se llama la otra epidemia de adicción que nos está matando con respecto a Estados Unidos. Justamente la adicción a las benzodiazepinas y a las drogas Z. Hoy existe mucha demostración que empezó en la Argentina y que luego se extendió a muchos lugares del mundo, y en la cual la única manera en la cual uno puede sacar un paciente de la dependencia o a poblaciones de un consumo exagerado de benzodiazepinas es la melatonina. Hay un estudio farmacoepidemiológico en 9 países europeos en los cuales se ha evaluado el impacto de la melatonina en el mercado y cómo han respondido esas poblaciones a las campañas para desalentar el consumo de benzodiazepinas. Y aquellos países en los cuales la melatonina ha entrado en el mercado son los que realmente lo tienen. El ejemplo más claro es que Suecia, que es un país en el cual ha sido pobre la entrada de melatonina en el mercado, las campañas han sido inútiles. Finlandia, apenas unos pocos kilómetros al oeste, ahí la melatonina entró en el mercado y se redujo significativamente el consumo de benzodiazepinas. Así que, y esto es algo que ya el médico conoce y cada vez conoce más, y en ese sentido, creo que es probablemente uno de los aspectos de mayor importancia hoy actuales de la melatonina.
Por supuesto que la neurodegeneración y la neuroprotección está presente también, pero eso ya es más difícil de demostrar, está menos consolidado, necesita mucho más trabajos y que los médicos se persuadan efectivamente. El médico general hoy sabe que la primera línea es del tratamiento del sueño en un insomne y sobre todo en un adulto mayor, no es el hipnótico tradicional, sino que es la melatonina. Daniel, insisto, siempre es un placer charlar con usted. No, y con usted también, Juan Carlos. En la medida que sus compromisos se lo permitan, sé que acaba de venir de estar en Madrid, en París, en Londres, en México, dando charlas sobre todos estos temas. Digo, quisiéramos tenerlo nuevamente. Bueno, muy bien, con mucho gusto. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.